Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Argentina, Isabel Fernández, a apenas 12 años de prisión. Inhabilitación de pisar una bruja. Lo hizo con 3 toneladas de pruebas irrefutables. 12 años de prisión para la reina de Estamos hablando Luciani, que hoy se convirtió en héroe. En el domicilio de Cristina Fernández. De Luciani fue reparador. 12 años para Cristina Fernández. La inhabilitación perpetua en la puerta de su casa, de su departamento en Recoleta. Ocurre luego del alegato del fiscal Luciani. Queremos tomar el tirón. Esto es un pelotón de funcionamiento. Cristina, no se toca, carajo, ¿eh? Por Cristina, por nosotros, por la patria. Acá tenemos que bancar los trapos, ¿eh? 12 años de alegría nos dio, 12 años. No puede ser, es injusto, es injusto. La vamos a defender a morir. Si la llevan a esa, nos llevan a todo. ¡Mira! ¡Dame un beso! La amo, la amo. Siempre vamos a estar acá, los pibes, defendiendo y bancando cuando haya que bancar. Las buenas y las malas. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. A los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia. Esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decirle al Fondo Monetario, pagarle y andate. Dos veces decirle que no a los fondos buitres. No. Dos veces a FJP. No. Dos veces a Macamuerta. No. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados. Vienen por eso. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo.